Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un capítulo más de Pásame un libro. Y el día de hoy, esta semana, les quiero recomendar un libro que va a parecer un poco raro, en el sentido de que no es estrictamente un libro de matemáticas. Pero es un libro en el que las matemáticas tienen un papel interesante. Y además escrito por alguien que se dedica a las matemáticas. Es el doctor Faustino Sánchez Garduño. La recomendación de esta semana es Felipe Ángeles, el general revolucionario y generoso académico entre la milicia, la física y las matemáticas. Publicado por el Instituto de Estudios de Historia de la Revolución Mexicana. Y el autor es Faustino Sánchez Garduño. Entonces, vamos a revisar este libro. De entrada, a todos nos debe ya, a estas alturas del sexenio, sonar Felipe Ángeles, porque en honor a él, al general Felipe Ángeles, se nombró el nuevo aeropuerto, ¿no? El que está en donde tenían una en Santa Lucía, ¿no? Entonces el general Felipe Ángeles fue un militar durante los últimos años del porfirismo. Él ingresa a las filas revolucionarias después de la decena trágica, en donde la derecha organizada desde el ejército por el gobierno estadounidense ejecuta al presidente constitucional de México, que ya estaba involucrado en un conflicto interno con dos de las fuerzas revolucionarias que lo llevaron al poder. Y se da este golpe de estado. Felipe Ángeles se va a la guerrilla con el general Francisco Villa. Y eventualmente regresa a las filas del ejército ya con los constitucionalistas al frente del gobierno, ¿no? Entonces es un hombre de carrera militar, pero también es un hombre del pueblo, es un revolucionario que además se hizo la fama de ser un hombre justo y gran estratega militar. Además de eso, resulta que Felipe Ángeles era ingeniero militar, y que como ingeniero militar era sabía bastante de física y de matemáticas, y daba clases de mecánica en el colegio militar. Tuvo escritas unas notas sobre balística y otros temas que tienen que ver con la resolución de ecuaciones diferenciales no triviales
que acompañaban los cursos que daba en el colegio militar, ¿no? Entonces resulta que es Felipe Ángeles es matemático, ¿no? De formación matemática, ¿no? O sea, era un ingeniero formado en la escuela francesa, ¿no? Entonces, pues vamos a revisar lo que tiene que decir Faustino Sánchez Garduño, que es un gran escritor, ¿qué nos tiene que decir respecto al papel de las matemáticas y la física en el contexto de la historia de vida de este general revolucionario que fue Felipe Ángeles? Vámonos a ver el libro y continuamos. Entonces, ahí está. Esta es una publicación digital gratuita del Instituto Nacional de Estudios sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a ver. De estudios históricos, perdón, de las revoluciones en México. Entonces, este es de este año. Tiene poquitos meses que salió la edición. Entonces es muy muy reciente, está salido del horno este libro, ¿no? Faustino tiene varias fuentes para este libro, pero una muy importante son las narraciones de Francisca Luna Rueda y una entrevista con Marta Roa Luna. Entonces, por aquí también el doctor Felipe Ávila Espinosas participó en la parte editorial, y el compañero Luis Alberto Hernández Pérez, que es un gran matemático también, fue quien apoyó a Faustino en el trabajo editorial, ¿no? Entonces, algunas de las fuentes documentales incluyen el trabajo de Adolfo Gili, que te puede gustar o no su acercamiento al estudio de la Revolución Mexicana, pero es uno de los dos o tres más completos autores que han publicado de estos temas, junto desde luego con Friedrich Katz. Entonces, bueno, también los escritos directamente de Ángeles pues son una fuente de son fuentes documentales directas de este libro, ¿no? Ok. Entonces, pues se va a seguir, ¿no?, la vida de Felipe Ángeles y tratar de desentrañar algunas de sus aportaciones a la educación matemática y a las matemáticas durante su vida, ¿no? Entonces, por vía de pues, los temas que a él le interesaban, ¿no? Entonces, aquí hay una parte que toma Faustino de justamente el libro que escribe Friedrich Katz. No es un libro de Friedrich Katz, es un artículo que escribió Friedrich Katz para un libro, y Katz escribe que Felipe Ángeles fue una de las personalidades más interesantes de la Revolución Mexicana, y remata diciendo: fue el único verdadero intelectual que produjo el ejército federal. Y cuando digo intelectual, no me refiero a sus excepcionales capacidades como experto en balística o profesor del colegio militar.
Había otros militares que tenían esas cualidades. Lo que lo diferenciaba de los demás era su genuino interés y su conocimiento acerca de las teorías del desarrollo social. Había leído a Karl Marx y a Kautsky, entre otros teóricos sociales, y fue además uno de los jefes militares más humanos, tanto durante el servicio en el Ejército Federal como en el Ejército Revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, en el capítulo 2, pues va a empezar con la niñez y juventud de Felipe Ángeles, ¿no? Nació en 1869, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, entra al Colegio Militar y del Colegio Militar, pues sigue su carrera siendo formador, profesor ahí en el Colegio Militar, ¿no? Entonces él empieza a dar clases en el Colegio Militar en 1890, y deja el Colegio Militar en 1909 y lo mandan de comisión, supuestamente, pero es un medio castigo por algunas de las ideas que sostenía en su momento, ¿no? Entonces dice Faustino que en esos momentos donde estuvo allí en el Colegio Militar, pues se referían a él como un matemático, ¿no? Y que muy pocos le llamaban artillero, pero pues más bien lo que les parecía tan interesante es que era capaz de hacer la parte teórica del arte de la artillería. Y entonces hablan acá sobre los cursos que daba de mecánica analítica en esos años, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y entonces hay acá una digresión sobre el azar y qué tiene que ver eso con la balística, ¿no? Entonces, en este canal estuvimos dando en la Facultad de Ciencias un curso sobre modelos de combate y hablamos en algunas sesiones de modelos probabilistas de combate o de tiro, y allí utilizamos medidas de probabilidad para determinar cuándo un tiro estaba cercano a ser a dar en el blanco, ¿no? Entonces un poco aquí es tratar de introducir estas ideas que estaban siendo en la época muy estudiadas, ¿no? Tenemos la descripción del movimiento browniano hecha por Einstein y que ya la había hecho pues a Poincaré hacía algunos años, pero más o menos en esa misma década pues utiliza estas ideas probabilistas viejitas, y unos años más tarde Kolmogorov funda lo que modernamente llamamos la teoría matemática de las probabilidades, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con el caos y con la balística, ¿no? Empieza a hablar Faustino de cómo se puede modelar los problemas de balística, los parámetros que van a producir ciertos comportamientos parecidos al caos, ¿no? Y que tiene que ver con cómo describimos la turbulencia, ¿no? En la mecánica de fluidos. Entonces, este es
un librito, bueno, un artículo le llama Faustino, de Felipe Ángeles, cuando era profesor de la escuela militar. Se llama Principios del arreglo del tiro de artillería, ¿no? Y con arreglo quiere decir la corrección de los ángulos dado que conoces el resultado de un primer tiro, ¿no? Entonces, en el curso que dimos, hablábamos de que la costumbre es hacer 3 tiros y esos te sirven para hacer la corrección de todos los siguientes. Es un poco la misma idea que subyace los métodos de predictor corrector tipo Runge Kutta, ¿no? Pero bueno, tiene acá otro artículo sobre las fórmulas relativas a las velocidades y presiones en las armas. Entonces, era, además de dar sus cursos, era un intelectual prolífico en ese sentido académico, ¿no? Entonces, aquí viene la ecuación de Sarrau, que tiene que ver con esa parte de la balística. Dibuja Faustino los planos fases del sistema con 2 puntos silla. Y bueno, entonces cuando parte está 1 o 2 años en Francia, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que empieza a hablar Ángeles dentro del colegio militar, pues un poco sobre ideas que se consideraron no gratas en el colegio militar, ¿no? Que tienen que ver con la relación que hay entre la disciplina militar y el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues ahí hubo una desavenencia con el régimen, y bueno, lo mandan a Francia, y él regresa el 24 de noviembre de 1910. ¿No? Todavía durante los primeros días de combates, ¿no? Y cuando Madero se hace con el poder en noviembre de 1911 y sale huyendo Porfirio Díaz, primero mandan a a Morelos a Felipe Ángeles, pero antes de eso había sido nombrado director del colegio militar, ¿no? Y lo conoce Madero y en el trato decide que lo va a mandar a Morelos, a un destacamento donde tienen muy cerca la acción de los zapatistas, ¿no? Y lo hace a sabiendas de que Felipe Ángeles no se va a ir a buscar pleito como ya lo ha estado haciendo Victoriano Huerta, ¿no? Que después le dio golpe de estado a Madero, ¿no? Entonces, siempre haciendo labor de zapa desde dentro, ¿no? Entonces le toca primero ser director del colegio militar, luego se va comisionado a Morelos y después de la llamada decena trágica, o durante la decena trágica, pues defiende, ¿no? al régimen que estaba siendo atacado desde 2 frentes, ¿no? Desde el frente militar interno de la derecha y desde la parte guerrillera por los zapatistas y otras fuerzas
pues también, ¿no? Entonces, aquí se hace un pequeño recuento de la decena trágica. Y cómo es el regreso de Felipe Ángeles a la Ciudad de México, después de los últimos días de Madero. Entonces, cuando Huerta toma el poder a la fuerza, ejecuta a Madero y a Pino Suárez, pues sale de la Ciudad de México una vez más y se une a la guerrilla que va a confrontar al dictador Victoriano Huerta. Firma el plan de Guadalupe. Y pues se va termina, ¿no?, en la división del norte con el general Villa, ¿no? Y hace buen equipo con el general Villa. Por ahí se dice que Villa tenía como dos lugartenientes en el momento más álgido de la guerra de guerrillas. Por un lado estaba Felipe Ángeles y por otro lado estaba General Fierro, y entonces tenían personalidades completamente distintas, ¿no? Fierro era rápido para actuar, pero también era no tenía misericordia por el enemigo, ¿no? Y Ángeles al revés, ¿no? Ángeles se preguntaba siempre por la componente ética de las acciones militares, y entonces había un buen equilibrio ahí que le sirvió a Villa como jefe de la División del Norte, que fue uno de los ejércitos guerrilleros más grandes de esa etapa de la Revolución, ¿no? Entonces, pues se habla poco de esa parte, pero ya con los hacia el final de la guerra y empiezan los conflictos entre los dos bandos, los que siguen a Venustiano Carranza y los otros jefes guerrilleros, los jefes guerrilleros más bien, que se reúnen en la Convención de Aguascalientes. Allí Pancho Villa pinta su raya y dice: yo me voy con la convención. Pero Felipe Ángeles se va del lado de los constitucionalistas, ¿no? Yo supongo que un poco jalado pues por su costumbre de militar, por la gente que conocía, pero también por tratar de no continuar viviendo y reproduciendo el conflicto, ¿no? Entonces, pues bueno, se habla un poco de esa parte, de cómo es el papel del zapatismo con los convencionistas, cuando entran a Xochimilco, que todavía está Felipe Ángeles en la División del Norte. Y se habla un poco acá de zapatistas y villistas, las diferencias entre ambos ejércitos guerrilleros. Y bueno, entonces la participación con Villa pues obliga a Ángeles, cuando la División del Norte empieza a menguar, pues Ángeles se va a Estados Unidos, esto en 1915, y pues lo vive como un último destierro, ¿no? Y eventualmente pues anda ahí en Nueva York y en otros lados, y regresa en 1918, ¿no? Ya que había pasado prácticamente
lo más álgido del conflicto. Todavía vivos Villa y Zapata, pero Ángeles regresa y se se incorpora al nuevo gobierno, ¿no? Entonces aquí hace unos apuntes Faustino, que son apuntes para un ideario de Felipe Ángeles. Entonces habla aquí de las referencias que usó para esto, que es el artículo Autodefensa, que publicó en 1916, que es un manifiesto. Y un manifiesto de 1919. Artículo Errores de revolucionarios y habilidades de déspotas. Educación, el liberalismo es un ideal del pasado. Estos son escritos entre junio y julio de 1917. Y la correspondencia que tiene con uno de sus compañeros. En el último consejo de guerra que le hicieron, y se tiene ahí acceso a algunos de los argumentos que utilizó, ¿no? Y entonces lo describe como un tipo de socialista, ¿no? No un socialista marxista, desde luego, pero sí un socialista, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de la política no es un fin, la revolución no es un fin, son medios para hacer a los hombres hombres. Nada es sagrado excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso que todos debemos defender, y esa es la vida. Las ideas socialistas profesadas por Ángeles no eran radicales o revolucionarias. A lo que aspiraba era la justicia social, la educación que permitiera el progreso y la evolución de la humanidad. Confiaba en la evolución gradual a una sociedad socialista. No era un socialista más hacia la socialdemocracia kautskiana que otra cosa, ¿no? Pero ni siquiera tan radical como Kautsky. Pero, por ejemplo, habla acá de las reflexiones respecto a la educación. Dice, los revolucionarios mexicanos piensan que lo que necesitan sus compatriotas es libertad y tierras. Nosotros creemos que lo que necesitan es educación. Tan necesitados están de ello que el establecimiento en su país de una gran universidad sería negocio que costearía. Estableciéndola ayudaríamos como buenos vecinos y amigos. Entonces habla acá de la falta de moralidad como una como un gran defecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de que el general Díaz usurpaba funciones y mintió por última vez en la entrevista de Krillman por falta de moralidad. Por lo mismo, los administradores porfiristas gobernaban dando preferencia a sus intereses personales. Se parece mucho al discurso del presidente, ¿no? Oponerse con argumentos éticos al uso faccioso del poder, etcétera, ¿no? Y argumentar que la educación política, la instrucción académica puede paliar esa parte. Habla un poco sobre Marx también. La defensa de la Constitución. Entonces hace acá un resumen. Dice, la Ángeles perteneció a un grupo de maderistas que consideraban indebido haber derogado la Constitución 1857. Ángeles reconoce que la Constitución del 17 tiene avances en materia social, pero sostiene que algunos más que responder a las convicciones de Carranza son para apuntalar y mantenerlo en el poder. Eh,
Ángeles plantea la necesaria elaboración de leyes que trasciendan en el ámbito local de su aplicación, ¿no? Que sean leyes nacionales. Y esto porque en su acercamiento al zapatismo y al villismo, pues se da cuenta de que aunque está ahí el espíritu socialista, que es lo que le llama, pues se queda atrapado en lo local, ¿no? En la reproducción de la comunidad agraria, ¿no? La no elegibilidad de caudillos y el fin del caudillaje. Esto lo escribe él a poquito antes de 1917. Plantea Ángeles que en la elección de cualquier autoridad se respete el sufragio de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el partido al que pertenezcan, ¿no? Entonces, fin de la dictadura revolucionaria, plantea él. Y bueno, acá da algunas conclusiones Faustino, algunas que coinciden con, por ejemplo, con Katz y con Healy. Habla de que Ángeles fue el heredero más fiel del maderismo. Reivindica esta parte de Ángeles como académico en el colegio militar. Entonces dice acá, por propia convicción se unió al movimiento constitucionalista contra el golpista Victoriano Huerta, y al ver de cerca el proceder autoritario y despótico de Carranza y de los cortesanos que lo rodeaban, decide separarse del equipo cercano y tomar parte activa en el movimiento revolucionario uniéndose a la División del Norte. Era un invaluable estratega militar, como se ha dicho muchas veces, pieza clave en los grandes triunfos de la División del Norte. Es crítico y opuesto a las disposiciones de Villa o de los juicios que éste hacía, ¿no? Entonces, cosas del estilo, Madero no me puso libre porque no tenía pantalones, que era algo que argumentaba el general Villa, ¿no? Y entonces, Ángeles le replicaba que como se fueran exaltando, pues se iban a poner mal su conversación y no sé qué. Entonces, esa defensa del maderismo, incluso después de haber muerto el maderismo, es una de las cosas interesantes de Felipe Ángeles, ¿no? Acá dice, aunque leyó a Marx y entendía la lucha de clases, el socialismo de Ángeles no estaba por la abolición de la propiedad privada. Aunque a fin de proteger su vida, Ángeles se interna en la Sierra Tarahumara, en el sitio en el cual, debido a una traición, es alcanzado por las fuerzas carrancistas. Lo mataron por consigna de la facción triunfante del movimiento armado y como resultado de un consejo de guerra que de principio estaba viciado. Su defensa lo condujo él mismo de forma serena, firme en convicciones, brillante y didáctica fue su exposición en el transcurso de este consejo. Entonces lo acaban traicionando los carranclanes, como era su costumbre. Pues finalmente los carrancistas desatan un montón de ejecuciones internas, con tal de quedarse alguno a la cabeza, pero incluso al mismo Carranza lo ejecutan ellos mismos, pero bueno, ¿no? Pues aquí vienen como apéndice el plan de Guadalupe, adiciones que le hace Carranza al plan de Guadalupe. El problema de la trayectoria del proyectil, escrito vía ecuaciones diferenciales. La ecuación de Sarrau, que tenía que ver con balística, y una parte de bibliografía bastante completa, ¿no? Entonces, muy, muy recomendable este libro. Nuevamente es de descarga gratuita en el sitio del INERM.
De todas formas, se los dejo en la descripción. Échenle un ojo. Y la próxima semana yo les echo un libro.